¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo e invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan en El Naranjo y a quienes nos ven y nos escuchan en Ciudad del Maíz. También, por supuesto, a quienes nos ven y nos escuchan en las redes o a través de las redes sociales. Vamos a empezar con la información. Lo vamos a hacer con nuestra compañera, amiga y reportera Lucy López hasta la capital del estado, quien nos tiene toda la información más importante a nivel estatal. Lucy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Francisco. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, pues con mucha información esta tarde. Pues comentarte que, bueno, pues el día de hoy el Consejo Estatal Electoral en estos momentos se encuentra ya con la pues votación, la revisión de voto por voto, casilla por casilla, en el tema de los municipios de Axtla de Terrazas, así como también en el municipio de Tancanguit y otro más que no se ha podido revelar si es Santa María del Río o otro. Pero bueno, pues en este sentido, por diferencias de 2 o 3 votos o del 3% también en uno de los casos, pues se va a votar, se va a realizar voto por voto. Estaríamos dando, yo creo que a conocer entre 7 y 8 de la noche ya los resultados finales para ver cuáles van a ser las constancias que darían, a qué partido y a qué persona que fue el ganador en este 2 de junio del 2024. Comentarte que, bueno, pues ante eso también Paloma Blanco ha confirmado que se estarían desapareciendo los consejos estatales municipales debido a la falta de recursos por parte del organismo. Y bueno, pues está trabajando durante estos próximos meses, el próximo año, nada más con el Consejo Estatal Electoral, según lo dicho por ello. Actualmente el gobierno del estado no ha dado a conocer si dará o no más recursos precisamente a este organismo electoral. Confirmarte también que, bueno, pues el día de hoy la fiscal general del estado, Manuela García Cáceres, confirmó los hechos lamentables en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, donde, bueno, pues fue encontrado un feto de una, se habla que era una niña ya un poquito muy avanzado, y que, bueno, pues fue tirado ahí en un lugar donde, bueno, pues se acostumbra a pasar el transporte urbano. Comentarte que, bueno, pues ya la fiscalía abre una investigación al respecto sobre esta lamentable situación, qué fue lo que propició la muerte de este feto, si fue algún accidente, despojo, según lo comentado por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. También en el caso Riz, bueno, pues en el caso Riz, el próximo 6 de agosto se tendrá una audiencia, por lo cual, pues darle un poquito de contexto a la población. Este fue el caso donde fallecieron dos niños, dos jóvenes de 16, 17 años de edad. Ellos perdieron la vida tras caer del segundo piso de este centro donde se iba a presentar un youtuber. Y bueno, pues también hoy actualmente hay 3 personas lesionadas, 2 de ellas ya salieron y una sigue en terapia intensiva. Así que, bueno, pues es lo que hoy nos comentaba la fiscal general del estado, Manuela Cáceres García. En el caso de José Luis Contreras, bueno, pues hoy el secretario de Seguridad habló sobre este tema tan polémico que ha causado ya un poquito de revuelo en San Luis Potosí. ¿Cuál es? Bueno, pues el que a través de redes sociales, páginas web, han estado despojando a la población de pues dinero, donde les prometen viajes a diferentes puntos de la República Mexicana, inclusive fuera del país, por lo cual, bueno, pues les despojan, son fraudes, y lo cual, bueno, pues hoy la Secretaría de Seguridad hace un llamado a la población a no caer en este tipo de estafas, así como también a través del robo de identidades, que es a través ahora de un correo, Francisco, donde tú publicas algo en tu Facebook, te publica una persona externa en los comentarios, y bueno, pues desde ahí empiezan ya a indagar sobre tus NIPs o sobre tus claves a tus redes sociales y te empiezan a quitar tu identidad también, inclusive hasta WhatsApp. Peligroso, Lucy, esto, este tema muy peligroso, sobre todo para los adolescentes, para los jóvenes, que tengan mucho cuidado porque sí se están dando en los últimos meses muchos fraudes y muchas, sobre todo, robo de identidad y robo de tarjetas o situaciones que pongan en peligro incluso como secuestros virtuales a la población. Así es, y bueno, pues es que hoy también nos hacía el comentario el fiscal general del estado, está siendo muy fácil poderles quitar inclusive el dinero de sus tarjetas a través de los sistemas bancarios que tienen en sus teléfonos móviles, y bueno, pues hoy
hice un llamado a la población para no caer en este tipo de estafas, entregar pues datos personales sobre sus tarjetas bancarias. Esto es lo que comentaba. También comentar que el día de hoy que el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, así como también Enrique Galindo Ceballos, actual el presidente municipal, pues hicieron pues se fueron en contra de Sara Rocha. Yo creo que hay que decirlo tal y como es, ante las declaraciones que hicieron en su contra. Hoy Enrique Galindo Ceballos habló y la señaló como antidemocrática, y el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, pues dijo que no le merecía ningún comentario pues estas declaraciones que había hecho Sara Rocha en contra del gobierno estatal, por llamarles malinterencia. Pues es que la verdad se fue contra todos, Lucy, la presidenta del PRI, incluso por ahí dijo que pues que estaba a esperas de que le dieran los huesitos que había acordado con el presidente municipal de San Luis Potosí, es decir, algunas direcciones que se habían comprometido. La verdad es que sí se vio bastante mal con ese tipo de comentarios, ¿no? Pues yo creo que es parte de la estafa que hubo en este proceso electoral, donde pues la gente se vuelve a cantar de este tipo de política barata, donde, bueno, pues hoy Sara Rocha deja entrever que hizo negociaciones a través de puestos para sus allegados, y que, bueno, pues esto no es correcto. Cabe hacer mención que, bueno, pues Guadalupe Torres Sánchez, Enrique Galindo Ceballos, dijeron que pues hoy la dejarán pues sus comentarios, pero esto también viene a opacar un poco, Francisco, no sé si coincidas conmigo, en el tema del Congreso del Estado, ya que, bueno, pues esto viene a empañar los acuerdos, las votaciones, entre otras cosas que pudieran estarse registrando el próximo 14 de septiembre, que es cuando toman la legislatura ya, y que, bueno, pues vamos a ver cómo les va ante estos dimes y diretes y estos golpeteos que ya se están dando políticamente. Pues sí, efectivamente, Sara Rocha, pues hay que recordar, va a ser diputada. La toma de protesta, Lucy, queda confirmado, es el 14 de septiembre, ¿verdad? Se habla que sería el 13 de septiembre a las 12 del día. Esta toma de protesta en el Congreso del Estado se dará pues con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y será el 13 de septiembre a las 12 del día en el recinto legislativo. 13 de septiembre. Entonces, el 13 de septiembre toma, bueno, pues inicia, vaya, las y los diputados, la nueva legislatura, vaya, el 13 de septiembre a las 12 del mediodía. Así es, Francisco, y bueno, pues estaremos muy al pendiente de estos cambios que ya se empiezan a aproximar para el cambio legislativo. Muy bien, ¿algo más, Lucy? Nada más, pues estaremos muy al pendiente, deseándoles un buen fin de semana. Algunas lluvias todavía que se registran en la entidad potosina, hay que manejar con mucho cuidado, pues también a cuidar mucho el dinero y a cuidar de no caer en este tipo de estafas. Muy bien, Lucy, pues muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias, gracias a Lucy López con la información estatal, lo más importante en información estatal. Bueno, pues ahí está la información estatal que nos proporcionó Lucy López. Y siguiendo con temas estatales, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, estuvo de gira por el municipio de Charcas. Ahí arrancó obras importantes de pavimentación. Escuchemos. Gracias a que el verde creció en Charcas, hemos logrado tener muchas obras, muchas acciones, muchos programas. Entonces no nos vamos a ir de Charcas hasta que no pavimentemos todo Charcas. Ninguna calle en Charcas va a quedar de tierra. Todas van a tener pavimento, drenaje e iluminación. Vienen los tres mejores años para el altiplano potosino. Vamos a dedicarle 500 millones a pavimentar calles en Charcas, en Moctezuma, en Venado. Muchas gracias, Charcas. Los queremos mucho. Y vamos a la inauguración del nuevo parque, el Parque del Meteorito. Dios me los bendiga a todos. Las familias del altiplano reciben más apoyo del gobierno estatal
con obras que mejorarán la movilidad y el aspecto de sus colonias, como el arranque de la pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas, esto en Charcas. Esta obra, que encabezó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, con una inversión de más de 7 millones de pesos, frente a familias charquenses que agradecieron por estas obras, que incluyen la modernización de las redes de agua potable y alcantarillado para 45 hogares, el mandatario estatal dijo que ahora sí las y los potosinos tienen mayores oportunidades de desarrollo, porque el dinero público se reparte en infraestructura y apoyo para atender las necesidades más importantes. Gallardo Cardona comentó que vienen los mejores 3 años para el altiplano en cuanto a inversión, ya que tan solo este 2024 la administración estatal invertirá 1,000 millones de pesos en las carreteras de Villa de Arista a Moctezuma y la de Zacatecas a Hualulco. Pero también habrá otros 500 millones de pesos para pavimentar calles en Charcas, Venado y Moctezuma, además de los proyectos del relleno sanitario y la instalación de una universidad que promueve la presidenta municipal Marisol Nájera Alba. La pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas desde la prolongación Hidalgo hasta Saturnino Cedillo tiene una meta de cerca de 7,000 metros cuadrados de concreto hidráulico para guarniciones, banquetas, arroyo vehicular, con la colocación de tomas domiciliarias y descargas sanitarias. Y ahí mismo, en el municipio de Charcas, también el gobernador del estado inauguró una rehabilitación muy importante de un parque que se construyó en la administración pasada, pero que estaba abandonado, de hecho, bueno, se dejó por ahí a la mitad, ni siquiera se concluyó. Ahora sí ya los niños y las niñas de este municipio tienen este muy bonito parque, por cierto, se llama Parque El Meteorito, veamos. Hoy Charcas y el altiplano está más verde que nunca. Vengo ya a entregarles el Parque El Meteorito, porque quiero que vean un gran parque que les hicimos a ustedes con mucho cariño. Era importante que Charcas tuviera una referencia turística también, y este Parque El Meteorito va a servir precisamente para eso, para que tenga un lugar turístico Charcas, que venga la gente de San Luis a conocer Charcas y su Parque El Meteorito. Porque queremos que el altiplano esté más verde que nunca y que siga siendo verde como lo ha sido hasta el día de hoy. Muchas gracias a todas, todos. Dios los bendiga, los queremos muchísimo. Muchas gracias, Charcas, y sigamos construyendo sueños para todas y para todas. Dios los bendiga. Las familias y visitantes del altiplano tendrán mejores espacios de sano esparcimiento y fomento de actividades atléticas. Con la remodelación del parque recreativo El Meteorito en Charcas, que inauguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, con más de 40 millones de pesos y que llevará apoyo a más de 21,000 personas. Desde el Parque Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito, en la cabecera municipal, frente a niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas, el mandatario estatal resaltó que se beneficia a las y los habitantes, personas de comunidades y municipios cercanos, con impulso económico y turístico en la región altiplano, al contar con un parque moderno y equipado que transformará la experiencia de adentrarse al mundo astronómico en el museo. La obra de rescate contó con una inversión de más de 40 millones de pesos para la construcción de accesos y renovación en la calle principal, la rehabilitación del área de juegos infantiles y zona de albercas, la creación del área de mascotas, área veterinaria y de dinosaurios, instalación de módulos sanitarios, una terraza para alimentos y alumbrado que permitirá la ampliación de horarios para disfrutar por más tiempo este espacio. La mejora de la infraestructura deportiva y cultural en la región altiplano propiciará el desarrollo de las infancias y de las familias, que tendrán mejores espacios como el de los parques Tangamanga 1 y 2 en la capital y las Camelias en Matehuala, lo que les permite mayor desarrollo social y activación física luego de años de olvido de pasados de los gobiernos anteriores. Pues muy bonito, la verdad, muy bonito que quedó este museo interactivo
astronómico, el meteorito en Charcas, como veíamos en las imágenes, los niños, bueno, felices, sin duda. Es pues uno de los tres museos de esta red de museos estatales. Hay uno, perdón, de parques estatales. Está, bueno, sí, museo parque. Está el del el laberinto en San Luis Potosí, en la capital. Está uno en Matehuala, hay uno en Río Verde y este en Charcas. Bueno, pues en temas municipales, recordarle que este fin de semana, a partir de este día 14, comienzan las celebraciones, los festejos del 407 aniversario de fundación del Pueblo Mágico de Ciudad del Maíz. 14 y 15, el 15 serán las actividades, básicamente la mayoría de las actividades. El 15 es, de hecho, el día principal, es el día del aniversario, pero desde el día 14 comienzan con actividades deportivas, en este caso es una rodada. La invitación para que, bueno, pues para que acudan este domingo 14 de julio a esta rodada de fundación de Ciudad del Maíz, del Pueblo Mágico de Ciudad del Maíz, que como le comento, inician ya los festejos del 407 aniversario con este evento, esta rodada de aniversario de la Fundación de Ciudad del Maíz. Es un evento totalmente gratuito, son 32 kilómetros de un recorrido muy muy bonito por los lugares, los parajes y paisajes más bonitos de Ciudad del Maíz. La salida será a las 7:30 de la mañana en el Jardín Hidalgo, ahí en el Centro Histórico de Ciudad del Maíz. Es para quien guste, es abierto, cualquier edad, no tiene costo alguno, es una rodada, usted va a su paso, acompañado, puede ir de su familia, disfrutar, insisto, de los hermosos paisajes de Ciudad del Maíz y bueno, pues celebrar el 407 aniversario de fundación del Pueblo Mágico de Ciudad del Maíz. Así que recuérdelo, este domingo ya, 14 de julio, domingo 14 de julio, rodada de aniversario de la Fundación de Ciudad del Maíz, del 407 aniversario de Ciudad del Maíz. Y ya para el día principal, que en este caso, bueno, pues es, como sabemos, el día 15, el lunes 15, a partir de las 7 de la mañana, la invitación para una misa de aniversario de la Fundación de Ciudad del Maíz, que se llevará a cabo en la parroquia de la Purísima Concepción. Recuérdelo, lunes 15 de julio, esta misa de aniversario de Fundación de Ciudad del Maíz en la parroquia de la Purísima Concepción a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana iniciará la misa de aniversario del 407 años de Fundación de Ciudad del Maíz. Después de la misa, después de la celebración eucarística, se llevará a cabo una colocación de la ofrenda floral en el monumento del fundador de Ciudad del Maíz, Fray Juan Bautista Mollinedo. Así que a las 7 de la mañana se llevará a cabo la Santa Misa. Después de la misa, las autoridades municipales, invitados y el público en general, es una invitación abierta, por supuesto, para toda la población, tanto para la misa como para las actividades que habrá después de la misa, que son se colocará una ofrenda floral en el monumento del fundador de Ciudad del Maíz, Fray Juan Bautista Mollinedo, que está justamente dentro de lo que es el patio de la iglesia, dentro de las instalaciones de la parroquia. Ahí está este monumento y bueno, pues si usted gusta acudir, puede hacerlo. Esto será a partir de las 7 de la mañana. Ya por la tarde comienzan las actividades artístico-culturales con este programa de aniversario. Estarán presentándose el grupo de danza Yoliwani, el grupo de danza Topilzin, el grupo de danza Sentli, además del grupo de danza Magisterial y, bueno, pues en el ámbito musical, cultural, el trío guapanguero Tordo Huasteco.
así como el cantante de música regional mexicana Irving Aguilar. Esto será a partir de las 7 de la tarde en la explanada del Jardín Hidalgo. Este 15 de julio, este lunes, es el programa artístico-cultural del 407 aniversario de Ciudad del Maíz. Así que a celebrar, a festejar, a pasarla bien con la familia. Estas actividades que usted está viendo, por supuesto, son totalmente gratuitas, totalmente familiar, a partir de las 7 de la tarde en la explanada del Jardín Hidalgo, en el Centro Histórico de Ciudad del Maíz, el 407 aniversario de Ciudad del Maíz. Y bueno, pues ya después, a las 10 de la noche, se viene un espectáculo de, bueno, pues un espectáculo de comedia. Aquí sí es importante hacer la aclaración, como lo hemos comentado, que es un show solo para adultos. ¿Por qué solo para adultos? Se ha generado un tanto la controversia en algunas personas de Ciudad del Maíz. Bueno, es un show para adultos por el lenguaje, por el vocabulario, por las, pues sí, las palabras que se estarán usando, las referencias a ciertas situaciones explícitas, por eso es un show solo para adultos, pero vaya, es un show de comedia. Son dos comediantes muy reconocidos a nivel nacional. Estamos hablando de Radamés y de la Wonders Lover, quienes estarán presentando su show El Reencuentro de los Daños. El día 15 de julio a las 10 de la noche comienza este espectáculo, este show. Igual ahí en el Jardín Hidalgo, después del evento cultural. Así que bueno, pues la invitación igual es abierta, no tiene costo, es para quien guste, pero reitero, sobre todo pues para madres y padres de familia, es un show para adultos, así que es importante comentarlo. Se estará llevando a cabo este show, El Reencuentro de los Daños, en donde estarán los comediantes Radamés y la Wonders Lover, esto a partir de las 10 de la noche en el Jardín Hidalgo, en el marco de los festejos del 407 aniversario de Ciudad del Maíz. Y ya para cerrar los festejos, bueno, pues después del show de la Wonders Lover y de Radamés, estará un baile popular con Osvaldo Cárdenas y sus Inolvidables de Cedral. Se estarán presentando ahí en la explanada del Jardín Hidalgo. Obviamente también será gratuito este baile para quienes gusten acudir. Repito, es Osvaldo Cárdenas y sus Inolvidables de Cedral en el 407 aniversario de fundación del Pueblo Mágico de Ciudad del Maíz. La invitación es para toda la ciudadanía, para la gente, para que vayan a disfrutar, a pasarla bien, para que vayan, sobre todo lo he comentado y lo repito, para que vayan a celebrar, para que vayan a celebrar que Ciudad del Maíz cumple 407 años, 407 años, casi, bueno, todavía falta, pero casi llegando a los mismos que tiene, por ejemplo, Ciudad Valles, pero estamos hablando más de 4 siglos de historia, de tradición, de cultura. Así que a celebrar, a disfrutar y a celebrar el 407 aniversario de Ciudad del Maíz. Y por supuesto también la invitación a la gente que nos ve, nos escucha en el municipio del Naranjo. La distancia es muy muy corta, pueden ir a disfrutar de estos espectáculos, son totalmente gratuitos, la invitación es abierta, invita el H Ayuntamiento de Ciudad del Maíz. Bueno, pues vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Vamos a ver cómo estarán las condiciones climatológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 8 se desplazará sobre el Pacífico Central mexicano, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México, con lluvias puntuales intensas en Jalisco. Se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar a México.
en tanto que canales de baja presión se extenderán sobre la Mesa Central y las Sierras Madre Occidental y Oriental, en combinación con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad de ambos litorales, producirán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, además del noroeste y norte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Zacatecas y Nayarit. Por otra parte, la onda tropical número 9 recorrerá el sureste mexicano y, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán y el sur y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Bueno, pues así las condiciones climatológicas para las próximas horas. En otros temas, mire, recordarle, ya se lo había comentado, pero se lo vamos a estar recordando, porque de verdad es una oportunidad inigualable, es una excelente oportunidad para las mujeres en particular, tengan la edad que tengan, ¿eh? Estamos hablando de becas para que concluyan una carrera universitaria, y además una carrera universitaria a distancia. Lo pueden hacer desde su casa, lo pueden hacer desde cualquier lugar. Es una carrera en donde se adaptan perfectamente los horarios para que lo puedan usted realizar. No se tiene que trasladar a ningún otro lugar que no sea, ya sea el Naranjo o Ciudad del Maíz, porque es un programa a nivel estatal en donde se estarán otorgando 900 becas a mujeres que quieran concluir su educación universitaria. Hay 5 carreras. Vamos a ver la información. Ya se la había yo proporcionado, pero se la vuelvo a proporcionar, insisto. ¿Por qué? Porque me parece que es una oportunidad muy buena, es una oportunidad que está llevando a cabo el gobierno del estado a través de los municipios, y de lo cual es importante difundirlo, hablarlo, porque pues mire, es difícil, es complicado para muchas personas tener acceso a universidades a la edad que sea. Obviamente, pues hay una especial atención a aquellas jovencitas que van concluyendo la educación medio superior y, bueno, pues que no tienen la posibilidad económica o que no pueden pues irse, trasladarse a algún otro lugar. Esta es una opción fantástica. Y también para aquellas mujeres que a lo mejor ya son madres de familia, que probablemente tengan ya tiempo que terminaron la educación medio superior y ya estén trabajando, no importa, también pueden concluir su educación superior, incluso aquellas mujeres que iniciaron, pero que no pudieron concluir su educación, su licenciatura, vaya, pues esta es una muy buena opción. Mire, hay 5 carreras para 900 mujeres, son 900 becas. Cada carrera es de 3 años en línea, son 9 cuatrimestres. Estas carreras que le voy a comentar, insisto, son gratis, es para 900 mujeres. Es importante decirle que se apresure porque es para todo el estado, ¿eh? Esto que le comento es para todo el estado. Mire, son las carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas, la carrera de Pedagogía, la carrera de Derecho y la carrera de Administración de Empresas, así como la carrera de Contaduría Pública. Este es un programa que está manejando la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en coordinación con la Universidad de Ecatepec. Y es, perdón, repito, es muy importante que tomen en consideración esta opción porque es para todo el estado. Y hay que comenzar, tienen que comenzar ya con ver los requisitos, tienen que comenzar con
ya comenzar incluso a acercarse o a marcar por teléfono los números que ahorita se los voy a dar y le voy a leer de manera nuevamente literal lo que es la invitación. Mire, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través del programa Empodérate Mujer, Yo Te Apoyo, y con la finalidad de brindar oportunidad de desarrollo y formación educativa a las mujeres potosinas, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por conducto de la Secretaría de Educación, convoca a todas aquellas mujeres, y aquí es importante reiterarlo, no importa la edad, a todas aquellas mujeres que quieran estudiar becadas al 100% una licenciatura y que al día de hoy no se les haya sido posible por las circunstancias de carácter personal, económico o familiar. Se les ofrece la posibilidad de contar con estudios universitarios que les permitan incrementar sus conocimientos y actitudes, que en este caso, bueno, pues son muy importantes ante los nuevos retos. Pero lo más importante es que se conviertan en mujeres con más posibilidades en todos los aspectos a base de aprendizajes adquiridos. ¿Cuáles son los requisitos de admisión? Primero, recordarle que es una licenciatura, bueno, son 5 licenciaturas totalmente en línea. ¿Qué necesitan? Obviamente tener su certificado de educación medio superior, es decir, bachillerato, CEBETA, cualquier institución que hayan estudiado pero que sea medio superior. Además, acta de nacimiento vigente en original, clave única de registro de población, es decir, la CURP, copia de la credencial de lector. Aquí me detengo. Es importante este requisito porque para poder acceder a este programa, la credencial de lector tiene que ser de San Luis Potosí, del estado, vaya, no de la capital, no se vaya usted a confundir. Es decir, que su credencial de lector sea del Naranjo, de Ciudad del Maíz, de Valles, de Río Verde, de cualquier municipio del estado de San Luis Potosí. Pero si su credencial de lector, por ejemplo, es de Ciudad Mante, pues ahí sí no se va a poder. Yo le recomiendo, todavía tiene algo de tiempo, pues que trate de tramitarla. Tiene que ser su credencial de los municipios de San Luis Potosí. También deberá presentar comprobante de domicilio y una fotografía tamaño infantil, color o blanco y negro, con fondo blanco. Ahí vienen las fechas, ¿eh? El registro de aspirantes es del 25 de junio y tienen hasta el 31 de julio. Ojo, solamente les restan pues lo que falta de este mes. La fecha límite para poder registrarse es el 31 de julio. La recepción de documentación e inscripción son del 6 al 19 de agosto. El curso de inducción es el 4 y el 7 de septiembre. Y comienza ya el primer cuatrimestre el 9 de septiembre. Así que a registrarse. Ya están abiertas ya los registros. Le voy a pasar los teléfonos para que si usted tiene dudas o cualquier cosa, puede consultarlo de manera directa. Mire, el número telefónico para cualquier municipio, reitero, es el 444-499-8000. Repito, 444-499-8000. Y ahí tiene que marcar la extensión. Después de que marca ese número, le va a pedir una extensión. Marque la 8154. 8154. Para el caso específico del municipio de Naranjo, hay un teléfono que es vía WhatsApp y es el 482-104-2173. 482-104-2173, exclusivamente para el municipio de Naranjo. Y repito, el teléfono para cualquier municipio, 444-499-8000, extensión 8154. Y bueno, pues también hay una página de internet, no se la voy a decir porque, bueno, pues para no confundirlo más, pero la invito en este caso para que visite nuestra página de Facebook, canal 3
Ahí viene esta información que le estoy comentando, ahí viene la página de internet, ahí viene el teléfono que le acabo de mencionar. Así que, pues nada que, insisto, repito, no hay pretexto para no terminar, para no concluir, para no tener una carrera universitaria, imagínense, mire, gratuita, en línea, es decir, la puede usted llevar perfectamente en su casa o en cualquier lugar. Y además, son carreras con certificación de la SEP. Así que, bueno, pues ahí está una gran, gran oportunidad para que termine una carrera, inicie y termine una carrera universitaria. En otros temas, entregaron implementos agrícolas, implementos muy buenos, por cierto, en el municipio del Naranjo. Esta entrega de estos implementos se llevó a cabo, bueno, pues en coordinación entre el municipio del Naranjo, en este caso la Coordinación de Desarrollo Agropecuario y la SEDARCH. Estuvieron presentes en la entrega de estos apoyos el presidente municipal de Naranjo, Rafael Olvera Torres, y el representante de la SEDARCH. Como le comentaba, es un apoyo muy importante, ¿eh? Estamos hablando de implementos, bueno, pues no cualquier tipo de implementos, son implementos muy, muy importantes que se entregaron el día de hoy en el municipio del Naranjo. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, en conjunto con el Ayuntamiento del Naranjo, entregó paquetes de equipos y herramientas por casi $1,000,000 a agricultores y ganaderos. La titular de la SEDARCH, Marcela Quevedo Patiño, dijo que en cumplimiento a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer el campo potosino con esta entrega de más de 110 productores que recibieron este apoyo. En conjunto, los agricultores y ganaderos recibieron 108 paquetes de herramientas con una inversión de $648,000. Además, con una inversión de $319,000, recibieron 3 remolques, uno de tipo ganadero, uno de cama baja y uno nodriza para transportar agua y materiales, con lo que se les facilitarán las labores de limpieza de parcelas, traslado de ganado, forraje y alimentos. Ahí está, estamos hablando de pues casi $1,000,000 que se entregaron en apoyos, en estos paquetes de herramientas para el campo naranjense. Este remolque, se entregaron 3 remolques, un remolque tipo ganadero, uno cama baja y uno nodriza para transporte de agua y materiales, además de 108 paquetes de herramientas para las y los naranjenses, los campesinos del Naranjo. Así que bueno, pues sin duda una gran un gran apoyo para el campo del municipio del Naranjo. Y con esto concluimos el informativo por el día de hoy, no sin antes agradecerle el favor de su atención e invitarlo para que me acompañe el próximo día lunes. Que tenga una excelente, excelente tarde, un excelente fin de semana. Yo lo veo el lunes. Por lo pronto, y hasta entonces, muchísimas gracias.